Una pregunta que parece inocente, pero que en el fondo deja para pensar cómo se están haciendo las cosas, especialmente en la comuna de Castro, se planteó el concejal Juan Eduardo Vera. ¿Qué pasó con la ley Palafitos? El propio Vera respondió a aquella interrogante, sosteniendo que el gobierno de turno y los legisladores que nos representan deben tener claro que los habitantes de las tradicionales palafitos de Castro no aceptan que se les imponga como solución a sus históricas ocupaciones el reconocimiento mediante concesión marítima. Muy por el contrario, lo que por años en justicia se reclama es un título de dominio. La pregunta es muy simple: ¿qué ha pasado con la ley de los palafitos? Vemos con preocupación cómo transcurren los meses cómo transcurren los años y lamentablemente las familias que viven y habitan el borde costero de Castro, que habitan nuestros tradicionales palafitos, lamentablemente aún por parte del gobierno no pueden tener acceso a un título de dominio. Nosotros hemos dicho públicamente que la solución en el borde costero no pasa por una concesión marítima, la solución que necesitan los habitantes que tradicionalmente han vivido en el lugar pasa necesariamente por un título de dominio.